pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Víctimas de nuestro corazón. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en que iba pasó adelante. Y respondió Joab: «No malgastaré mi tiempo contigo». Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versos 9, 14 y 15. El segundo libro de Samuel nos cuenta cómo fue la muerte de Absalón. Pero antes de llegar a este punto, también la Biblia nos da una valiosa información sobre dicho personaje, sobre su aspecto, sus costumbres y su carácter. La historia bíblica nos cuenta que Absalón era un hombre joven y de hermoso parecer. Se nos dice también que tenía una gran cabellera que le resultaba desagradable cortarla. Si hiciésemos un examen minucioso sobre este personaje, descubriríamos a un hombre hedonista y narcisista, un hombre soberbio y engreído al que su amor por sí mismo y su obsesión por su aspecto físico le llevó a pagar un alto precio. Pero si analizásemos a este hombre desde la óptica del hombre actual, tal vez no nos resultaría un personaje tan desconocido. Alguien centrado en sí mismo, dependiente siempre de su imagen y obsesionado por ver cumplidos sus deseos a cualquier precio. Ciertamente resulta muy cercano a nuestro día a día este estereotipo del joven preocupado exclusivamente por sí mismo. Pero, ¿qué vemos en esta historia? ¿Qué podemos aprender al ver el desarrollo y el desenlace de la vida de Absalón? Partamos de la premisa de que yo no soy ningún erudito y que este ni es el tiempo ni es el espacio para desgranar minuciosamente la vida de este hombre. Pero sí que tengamos presente que en muchos casos aquello que nos obsesiona, aquello para lo que nosotros resulta ser incluso más importante que las personas que nos rodean, puede estar acabando con nosotros y no ser conscientes de ello. A este hombre, su carácter egocéntrico le costó la vida. ¿Y en nuestra vida? ¿Acaso nosotros corremos el riesgo de que nos suceda lo que le sucedió a Absalón? Sé que es difícil que esto le suceda a la mayoría de quienes leen, ven o escuchan estas palabras, pues seguramente ya habrán dejado atrás esa etapa en la que uno vive esclavo de la opinión que sobre nosotros vierte nuestro querido amigo el espejo. Pero siempre es posible que en nuestro corazón quede algo de ese egoísmo, de aquel egocentrismo narcisista e incluso hedonista que nos acompañaba en nuestros años de inmadura juventud. De hecho, no resulta extraño del todo encontrar hombres adultos y maduros que, cual damiselas de folletín, utilizan cremitas y potingues diversos para embellecer sus rostros. Y si es así, si aún no hemos sido capaces de superar plenamente este periodo lleno de inseguridades y de complejos, esa pseudoadolescencia que continuamente demanda ser el centro de atención de cuanto nos rodea, ¿podríamos entonces estar siendo víctimas de nuestro propio corazón?
La verdad es que casi durante toda nuestra vida somos víctimas de nuestro propio corazón. Víctimas de su codicia, de su indolencia, de su engaño, de su ambición. Pues nuestro corazón tiende a ser así. Y una prueba de ello es que siempre el que no sabe, el que vive egoístamente o lleno de necedad, el indolente, el que se equivoca o el que peca eres tú. Y el que desde su torre de marfil vela por la salvaguardia de los valores eternos, sin duda alguna, soy yo. Lo cual me acaba llevando a juzgar a todo el mundo que me rodea y no encontrar a nadie digno de mí. Pero sabemos, y algunos lo hemos experimentado en primera persona, que Dios puede cambiar nuestro corazón en un instante y hacerlo pasar de ser un corazón de piedra y lleno de necedad a un corazón sensible, como nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 11, verso 19 de su libro. Y les daré un nuevo corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Sí, amigo mío, un corazón de carne, un corazón sensible al egoísmo, sensible a la injusticia, sensible al pecado, principalmente al mío propio. Pues en muchos casos tenemos ojo de halcón para el pecado ajeno, pero para con nosotros somos como topos ciegos que vivimos enterrados en nuestra propia justicia, olvidando cuánto Dios nos pasó y aún hoy nos pasa por alto. Pero regresemos a la historia que nos ocupa. Regresemos con Absalón y veamos qué fue lo que primeramente le llevó y a posteriori le retuvo bajo la encina. Pues lo primero fue ver siempre en los demás a un rival o a alguien que le hacía sombra. El ver en los demás a alguien que posiblemente le impidiese ser el rey. Pues a él, la verdad, el reino no le importaba tanto como el reinado. Él quería ser el rey. Y lo segundo era su imagen, su cabellera, aquella gran cabellera a la que él amaba tanto, aquella que tanta molestia le suponía cortar. Aquella cabellera acabó costándole la vida. ¡Cuán traidora es la presunción! ¿Y qué precio tan alto acabamos pagando por gustarnos y deleitarnos tanto en nosotros mismos? Pues cuanto más me deleito en mí, más lejos estoy de ti. Y al final tú acabas desapareciendo bajo la indolente sombra de mi ego, mientras yo solamente tengo ojos y oídos para mí mismo. Jesús le dijo, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 5. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.